abril de este mismo año, justo un año después de publicar nuestro reportaje, regresamos a Torres Albana para continuar con nuestro seguimiento y experimentación en el enclave. Las evidencias obtenidas han sido una vez más claras, inteligentes y respuestas largas, pero sin duda lo más destacable ha sido una psicofonía registrada a través de la PSV-7 haciendo referencia al Castillo del Infierno, nombre por el cual se conoce Torres Albana en el mundo del misterio. Aquí os dejamos el resumen de esta breve pero intensa experimentación, y al final del reportaje os dejamos una curiosidad muy destacable sobre Torre Calsalvana. Sí. Que no te veo con el foco. Buenas noches. Buenas noches. Sí, pregunta si quiere. Sí, pregunta, David. ¿Podéis entender una frase entera de lo que cuando preguntamos? Sí, fin de grabación. Bueno, yo sigo grabando, ¿eh? Luego sí. Se suelen colar cosillas. Bueno, hacemos una script. Torres Albana, 6 de abril, grabando la habitación de bóveda. Script. Sí, sí. A ver. Pues esto está repetado. Hola. Ya nos conoces, ¿verdad? De más veces que hemos venido. Hay bajos astrales por aquí. Hay bajos astrales por aquí.
¿vale? Fin de grabación. Madre mía, estoy sordo, ¿eh? Permiso. Lo primero es la tío, ¿veis? Es una cabeza ahí, con un clavo ahí metido. ¿Qué es, tío? ¿Qué es esto? Pues algo habrán hecho. Eso tiene pinta de cabra, oveja. ¿Verdad o... que sí? Sí, algo sí. Han hecho ahí. Joder. Eso tiene pinta de... Pero de luego... Esto es faltar el respeto también al lugar, ¿eh? Totalmente. Me quiere hacer una foto. Totalmente. Es falta de respeto al lugar, tío. Pero es que esto, tío... A no ser que lo hayan hecho para hacer fotografía, ¿sabes? Pero es que... Desde luego... Vaya tela, tío. Es lo que digo yo, que no respetan nada, les da igual que el sitio esté así. Que se caiga a pedazos, tío. Les importa una mierda. Como la nevera del orfanato. Esa la otra. La fe de todos los pájaros. Sí. Sí, pero esto yo creo que igual, no sé, igual le han hecho algún ritual, algún, sí, alguna cosa. Sí, tiene pinta. Aquí es propicio. Está muy bien esto, ¿eh? Tengo que reconocer que está muy bien. Mira, 8,4 ahí tengo, 10. ¿Sí? Mira, 9,4. Ahí adelante. 10,7. 9,7 justo ahí. Thank you.
infierno. Corta, corta, Raquel. ¿Por qué? Pero es que eso de infierno, ¿no? ¿Sabes por qué ha salido infierno? Le llaman Castillo. Porque a este sitio le llaman el Castillo del Infierno. Ostras, qué curioso. Qué claro, ¿eh? Ha sonado del infierno. Infierno. Pero es una manera de llamarlo significativo, porque el nombre del sitio es Torre Salvana, ¿no? Pero la gente lo conocen como el Castillo del Infierno. La gente que viene aquí, todo el mundo del pueblo, todo el mundo en Barcelona, lo conocen como el Castillo del Infierno. Esto es un nombre que se le ha puesto. Sí, es un sobrenombre que se le ha puesto. Sobrenombre a un sitio. Igual ya se han ido, Raquel. ¿Eh? Igual se han ido ya. ¿Podéis modular a través de la Siri, por favor? ¿Quién hay en la torre? 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 Después de la contestación de antes, yo entiendo. En esta última sesión, realizada en las escaleras del patio, donde anteriormente habíamos registrado alguna respuesta, esta vez no se obtuvo ninguna inclusión. Por lo tanto, dimos por finalizada esta noche de experimentación. Pero paralelamente a la actividad del enclave, parece ser que el lugar donde yacen unos de los últimos inquilinos de Torre Salvana, los marqueses de la Malrasana, cobra vida al experimentar en su interior.